Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí tu amigo Ives, siempre haciendo la reacción y mucho más tarde haremos la review del capítulo 4 de la temporada 3 de Re:Zero Kara Hajimero no Isekai no Seiketsu. Bueno, el capítulo anterior, drama que me hizo daño, ¿vale? Y bueno, por un lado, pues tenemos la parte esta de que Emilia ha sido secuestrada. Estamos creando una resistencia para enfrentarnos al culto de la bruja, así que let's fucking go. Empezamos. Ay, dejando claro que Mimi es un pilar, ¿vale? Mimi es un pilar. Pilar emocional. Todo lo que debería estar haciendo todo lo que debería estar haciendo Frederica lo está haciendo ella. Para que Mimi diga eso, pues se supone que Mimi es alguien muy fuerte. A rescatar a los hijos de tu madre, tus hermanos. ¿Cómo hemos llegado a esto? Esto debió estar pasando cuando Subaru le llamó por primera vez, ¿no? Uy, espera, ¿me he perdido de algo? ¿Por qué siento que me he perdido de algo? ¿Había poscréditos en el capítulo anterior? De verdad, ¿alguien me puede confirmar si se ha cortado algo? Porque es que siento. No.
Y mi puta tos me está jodiendo mi puta vida, de verdad. Llevo ya una semana con la tos, no se me va. No, Mimi, no. Hay que reiniciar, hay que reiniciar. Rehenes. ¿En qué momento me han dejado claro que había rehenes? De verdad, yo siento, de verdad siento, o yo soy retrasado y no recuerdo nada del capítulo anterior. Uy, ¿eso eran flores? Tifón. Era la niñita esta. Ay, Garfield, o sea, ay, qué grande este tío. Ay, Garfield, está sufriendo demasiado, o sea, después de que, o sea, de con el tema de su madre, le han hecho daño a Mimi. Hijo de puta, son cuatro brazos. Vale, sí. Está más que confirmado que Elsa está dentro de ella. Elsa está dentro de él. ¡No! No, ¿por qué me tienes que enseñar eso? ¡No!
Vamos a reiniciar, por favor, reiniciemos todo. Sí, pero en verdad, él, mira, yo ya sabía que, yo ya sabía que con él no habíamos terminado. Después de soltarme eso de, o sea, no creo que solamente sea psicológico. Por un lado puede que sí, ¿no? Pero cuando soltó el tema de que era un vampiro, es como que, ¿sabes? No puede acabar ahí, así que a lo mejor cuando Elsa le mordió a Garfield, le traspasó su alma, conciencia, sangre, no sé. ¿Usted recuperó la pierna? ¿Si se la explotaron? Recuerda, su vuelo canal es un caballero, no solamente de Emilia, sino del reino, o sea que tienes que pensar en todos. Se llamaba Ricardo, ¿no? El lobo, ¿no? Porque la verdad es que de alguna forma lo noto más más temible. Temible, no. Nah, tampoco, tampoco. A ver, Subaru lo que hizo fue el cebo. No es que tenga algún tipo de habilidad especial. Hasta que no saque las manos todas al completo. Y encima ahora sin Beatriz. O sea, hemos perdido. Hostia, hemos perdido nuestros dos personajes kawaii. Nah, solo cuatro. Nada, solamente cuatro. Ahora, cuando muramos, habrá que ver hasta dónde reiniciamos. Pero, o sea, yo ahora mismo morir sería la mejor opción para reiniciar, sabiendo lo que está ocurriendo y teniendo los Matias comunicarnos y decir: tengan cuidado, o Garfield, no vayas por allá, o, ¿sabes? ¿Cómo salimos de la ballena blanca sin tantas víctimas, muriendo varias veces? Es prácticamente como en la ballena blanca, solamente que no hay una bestia principal gigante a la vista de todos. Están todos escondidos y divididos.
Son huevos de alien. Son huevos de alien. Oh shit. ¿Y ahora quién queda? Oh, sí. Ah, vete a cagar. Te puedes sacar múltiples brazos, vale, no es cuatro brazos, es múltiple brazo. A no ser que el 6 sea el límite. Vale, no estaba loco. Era un dragón lo que vi. Ah, oh, por cierto, el capítulo hoy dura más. Tío, yo que amo los dragones. Respeten el argumento de las tramas. Madre mía, Julius, qué guapo se ve ahí con el pelo en movimiento. Guau, qué gráfico eso, ¿eh? Qué gráfico. ¡Ah, me está ridiculizando el dragón! Oye, ¿qué pasa con los otros dos? Yo, el dragón habla y se ve bastante ridículo. O sea, sus expresiones destrozan el poder de un dragón. O sea. ¡Ay, Dios mío! ¡Crash! ¡Siendo! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El shipping cogiendo fuerza. ¡Buah! Se rompió la pierna. Y Crash. ¡Dios! ¡No, tú! Por favor, que vuelva la Crash de antes, por favor. Es que cuando habla me siento débil. Habla como colegiala. Como hula.
Pero se ha cambiado de ropa. Hijo de puta, sí. Somos el arzobispo. ¿Somos? Ya está. Subaru. Modo Rage. Hostia, tío. Hostia, tú. De repente todos han cogido demasiada velocidad con la presentación de los enemigos. Que así en plan. Hostias, esto. Oh. Vale. Tenemos postcréditos. El capítulo dura más. Vale. O sea, no, son 20. Vale, 24 minutos, pero con postcréditos. Pero, ¿cómo están las cosas? ¿Vale? O sea, aunque siento que hemos perdido una transición comenzando el capítulo, ¿vale? Porque siento que se ha perdido información, te lo juro, no soy lector de las novelas, ni me spoileo de nada, pero es que con lo poco que recuerdo del final del capítulo anterior, conectarlo aquí es como que, no sé. Hay un trozo que falta, ¿no? Y el dragón es la es una especie de es la es la es el arzobispo de la lujuria, ¿no? Tiene la misma voz. O sea que su poder es transformarse en mabestias. Mabestias o monstruos en general. Hemos perdido a nuestras chicas Kawaii, Mimi y Beatriz y Emilia. No te has atrevido. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No te has atrevido! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Y qué más da eso? ¿Qué más da eso, cabrón? Si este ha sido el que ha desnudado a Emilia, le acaba de humillar. O sea, el no, no, hijo de puta, es que ni su novio ha hecho eso. No han llegado todavía ni a esa parte. Y vienes tú con todos tus huevos. No, que no haya sido él. Ojalá que tenga sirvientas o alguien, una que alguien haya, o sea, no, vale, o sea, ojalá. No, no, Dios. Conozco a alguien que esto le va a doler bastante. A mí también me está doliendo, pero a mi compa seguro más le va a joder. Más le va a joder. Hostia, vale. Hay que comentar, ¿eh? Hay que comentar. La review va a estar, creo que cargadita. Creo que va a estar cargada. Sí. Si me pongo a analizarlo bien, hay buen contenido. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima. A cuidarse. Adiós.